partes del estado potosino, así como de la república. Por eso decimos que es una caminata nacional, para que se dejen venir aquí al Saucito. Ya estamos a las órdenes, amigos, bienvenidos todos. Vamos partiendo. ¿Desde dónde nos acompañas? Desde la Huasteca potosina. ¿Qué parte de la Huasteca? Porque es muy grande y hermosa. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Javier Solís. ¿Desde dónde? De aquí, de la capital. Muy bien. Luis de la Rosa. ¿De dónde? De la capital. Perfecto. Bueno, mi gente, nuevamente estamos aquí, su amigo Oscar Oviedo. Samuel Sobrevilla. Aquí en esta bonita cabalgata, tradicional cabalgata, en este bonito barrio, ya es barrio, barrio del Saucito, me dicen que lo acaban de nombrar Saucito, emblemático barrio del Saucito con muchas tradiciones y no se puede quedar atrás una bonita cabalgata. Nuevamente, Oscar Oviedo, Samuel Sobrevilla, que nos sigan en su programa Bajo el Sombrero en la página que te viene, mi gente. Estamos muy contentos aquí con la gente del Saucito y diferentes partes. Se comenta que es una cabalgata nacional, ¿verdad, Samuel? ¿Por qué? Porque se invitaron de diferentes partes del estado y de la república. En unos momentos más seguiremos aquí a través de su programa Bajo el Sombrero en página Déjate Venir. Años, viejo. Aquí mismo en la capital, viejo. ¿Y por qué el fervor de participar aquí en la cabalgata? No, somos parte de la Unión de Cabalgantes del Saucito. Murillo, más conocido como el Güero. ¿De dónde, mi Güero? De aquí de San Luis Potosí. No. Patrocinador oficial de la cabalgata, secta cabalgata aquí del señor El Saucito. ¿Cuántos años llevas participando? Pues no muchos, pero pues ya es la secta cabalgata, viejo. ¿De dónde vienes? De Capulines. De Capulines. ¿Y es la primera vez que participas aquí en la cabalgata? Sí. ¿Tu nombre, amiga? Geraldine Rivera. ¿De dónde vienes? De Capulines. Miguel Ángel Ramírez. ¿De dónde nos acompaña Miguel Ángel? De Capulines. ¿Y ya tiene mucho tiempo participando en la cabalgata? Daniela Ramírez. Daniela, ¿de dónde vienes? Igual de Capulines. ¿Y ya tienes rato participando en la cabalgata o no? Sí, tercer año. Mariana Rodríguez. Mariana, ¿de dónde vienes? De Las Flores, del Saucito. Del Saucito. ¿Y es tu primera vez que participas en la cabalgata? No, de hecho yo soy miembro de la Unión. Esmeralda, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre, amiga? Nancy Andrés. ¿De dónde nos acompañas? De Capulines. Gracias. Mi nombre es La Cumbia. La Cumbia, ¿así le dicen? Sí, soy de Jalisco. Ah, ¿de qué parte de Jalisco viene? De Arandas. De Arandas. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva participando aquí en la cabalgata? Como unos 4 años. Un saludo para aquí, para los de San Luis que nos invitan. Patoño Zapata y Don Bota. El ingeniero Leopoldo Lara. Ingeniero, ¿de dónde viene? De Langostura, San Luis Potosí. Desde Langostura, ahí está. Todos los gavilanes. Eso. Saludos cordiales. Zapata, gracias por la invitación, otro año más. Hay que seguir fortaleciéndonos y fomentando este gran y bendecido deporte que son la cabalgata, los caballos. Saludos cordiales a toda la gente bonita que nos ve, de parte de los gavilanes. Rafael Arriaga, a sus órdenes. ¿De dónde? De aquí, de San Luis Potosí. ¿Y ya tiene mucho tiempo participando? Ya tenemos 6 años participando en esta cabalgata. Perfecto. Les mandamos un saludo a todos los amigos que vienen de Jalisco, de Hidalgo, de Monterrey. Un saludo para todos. Y ya andamos a la orden.
amigos, buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, somos Antonio Ventura y Andrés Ventura. Antonio, ¿qué traen ustedes? Traen una calandria muy bonita. ¿Sí, ¿sí es calandria o sí, me equivoco? Sí, traemos de novedades carruaje de Cenicienta. Ajá. Que tiene poco de andar circulando, ¿verdad? Año tras año estamos aquí apoyando a Zapata. Y pues es lo que traemos de novedoso ahorita, ¿verdad? Ustedes me imagino que la rentan. Sí, nos dedicamos a la renta de carruajes y carretas. A ver, denos un número para qué. Nuestro nombre es Carretas y Carruajes La Mexicana. El número es 44-4105-8202. ¿Tienen página de Facebook? Estamos como Carretas y Carruajes La Mexicana en Facebook. Muy bien. ¿Y dónde se ubican en físico, más o menos, por si quieren ir a verlos? Estamos en Villa de Pozos, establecimos así, Colonia El Pueblito. Ah, muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Vamos a grabar tantito la calandria. Sí. María, ¿de qué estaba encargada ahorita? Ah, bueno, el registro de los cabalgantes y de dar los distintivos. ¿Y ya tiene años usted participando en esto? No, es el primer año. Bueno, qué? Yo, pero mi familia sí ya participa de todas las ediciones de las cabalgantes. ¿Y qué le parece? Sí, no pues muy, muy bonita, muy emotiva. Más que otra cosa, es una peregrinación para Nuestro Señor del Saucito. Cada año se han reunido más cabalgantes. Supongo que ahorita tuvo el registro, más o menos de cuánto nos puede decir. No lo he checado, es que estaba grabando. Ajá. Pero bueno, ya estamos hablando de más de 800 cabalgantes y ya vienen de muchos lugares de la República Mexicana. Vienen de Pachuca, de Jalisco, Victoria, de Monterrey, de bastantes lugares. Bueno, mi gente, nuevamente aquí en su programa Bajo el Sombrero, muy contentos con la gente de Villa de Arriaga, me dicen de la comunidad. ¿De dónde nos acompañan? San José Purísima. San José Purísima, muy contentos en esta sexta cabalgata nacional, como pueden ver, una afluencia muy, muy, muy grande de cabalgantes, que el día de hoy se dieron cita aquí en el barrio de San Josito. Síganos a través de la página de Déjate Venir en su programa Bajo el Sombrero. ¡Un saludo, gente! ¡Eso! Desde la Purísima, Villa de Arriaga. ¿Qué te parece esta cabalgata? Muy bonita. Bueno, pues más que nada, pues se ve que nos acompañó bastante gente, la verdad. Es por primera vez que yo vengo. Y a lo mejor, ojalá y nos atiendan bien y nos traten bien para seguir viniendo. Pero yo pienso que aquí se va a poner bien. ¿Crees que nos atiendan bien para seguir viniendo? Que no sea la primera ni la última. Así es, mi gente, el día de hoy. Muy contentos, Óscar Oviedo y Samuel Sobrevilla, aquí en la cabalgata, en el monumental, ya dicen, barrio del Saucito, aquí con la gente de La Purísima. Un saludo para la página que te venía en su programa Bajo el Sombrero.
Un saludo para toda la raza que nos está viendo y pónganle like, dijo el pariente. Ándale. Y salud al ritmo de banda, compadre. Salud, viejo. ¿De dónde se acompañan, amigos? ¿De dónde vienen? De aquí, de San Luis Potosí. ¿Pero dónde? De Mezquití de Carmona. Pero... un saludo para la gente de Mezquití. Emblemático barrio del Saucito por sus tradiciones. Un saludo para dónde? Aquí mismo, San Luis Potosí de Charca. Primero, San Luis Potosí de Charca. Nos acompaña el amigo Pin, muy contento en esta bonita cabalgata. No se la podía perder, ¿verdad, abuelita, Pin? Soy tu nieto. Claro, porque somos gente de caballo y gente de cabalgatas. Ya con el amigo Javier, ¿cómo estás, mi Javier? Bien, bien, aquí andamos. Muy contentos en esta cabalgata, tradicional cabalgata, una más, aquí en el barrio del Saucito, ya denominado barrio del Saucito por sus tradiciones. Así es, así es. Y no podía faltar las cabalgatas, para que nos siga a través de la máquina que te dejaste venir en su programa Bajo el Sombrero. ¿Dónde se quedan?
échale. Los puros hombres se quedan. Dile. Eso. ¿Cómo se llama? Genaro. Genaro. Valle. Eso. ¿Cómo te dicen, hijo? ¿Y cómo le dicen, charro? ¿Chino qué? Genaro Botasmiadas. Chino Botasmiadas. Eso. El chino Botasmiadas. Botasmiadas. ¿De dónde nos acompaña, charro? Nosotros somos de Jalisco, ¿no? Del estado de Jalisco. No, pues aquí tenemos para muestra un botón la gente de Jalisco que nos acompañó el día de hoy a esta bonita cabalgata. Miren el pequeñín. No hay impedimento para dejarse venir aquí a las cabalgatas en San Luis Potosí. Un saludo para la gente de Jalisco, para todos los charros de Jalisco. Muy contentos aquí con la gente de Jalisco el día de hoy. Óscar Oviedo. Samuel Sobrevilla. En esta bonita cabalgata en el monumental histórico barrio del Saucito, a través de la página Déjate Venir en su programa Bajo el Sombrero. Mira nomás, para muestra un botón, desde Jalisco nos acompañan el pequeñín en su burrito, chino. Esa. Que se vea que le gustan las cabalgatas. Pues muy contentos, seguimos aquí a través de la página Déjate Venir. Estamos calculando que unos 700, 800 cabalgantes se dejaron venir a esta bonita cabalgata. Los de Jambolino. Que bueno, los caballeros potosinos, porque son de cordiales.